Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a esta ponencia. Vamos a tratar el día de hoy lo que son pérdida de RAF, pérdida de fraccionamiento RAF. Tenemos muchos problemas ahora con muchos empresarios, contadores, que les ha llegado notificación, que les ha llegado ya resolución de pérdida de fraccionamiento RAF. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué hacemos si nos sucede un tema de pérdida del régimen de aplazamiento y fraccionamiento RAF? ¿Qué hacemos? ¿Cómo procedemos? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué motivos pierdo este beneficio? No nos olvidemos que el RAF fue una medida, un beneficio temporal, un beneficio extraordinario, ¿no? Con una tasa de interés más baja que lo del artículo 36. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros perdemos? ¿Cuáles son las causales para perder este beneficio, este fraccionamiento? Igual que los del régimen de lo que es el artículo 36, también se pierde de la misma manera el RAF. También hay causales de pérdida. Entonces, vamos a ir esperando a nuestros amigos para que se conecten, porque de esto hay muchas consultas, hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas personas que hasta el mes de diciembre, hasta el 31 de diciembre, acogieron deudas al RAF. ¿Qué pasa? Que muchas de ellas se están olvidando de hacer los primeros pagos, ¿no? Muchas de ellas se han olvidado de hacer el primer pago cuando hicieron su fraccionamiento con aplazamiento. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo pierdo este beneficio, qué pasa si me llega una resolución de pérdida de RAF, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo debo proceder? ¿En qué casos debo ponerme a hacer algún pago a cuenta? Depende de los importes que yo tenga consignados en mi fraccionamiento. Es muy interesante ese tema, porque nos ha tocado muchas personas que ya les han llegado resoluciones de pérdida de RAF. Entonces, se viene todo el tema de cobranza coactiva, se viene todo el tema de embargo de cuentas. Si no puedes asumir la deuda en un principio, lo que vas a tener es ese problema. Entonces, se viene pérdida de RAF a muchas personas que se están olvidando o simplemente no se olvidan, sino no tienen la capacidad de pago porque sus ventas han bajado. Ahora, el gobierno ya ha dictado medidas contra lo que son las cuotas del Reactiva, pero contra el RAF todavía no hemos escuchado nada. Con el tema de RAF no ha habido pronunciamiento de parte del Estado. De SUNAT también no hay pronunciamiento, no se ha pronunciado sobre este tema. Entonces, hay que ir viendo qué podemos hacer. Nosotros en Grupo Verona ya estamos tomando las medidas y solucionando estos problemas de varios de nuestros clientes que nos han llamado y han confiado en nosotros. Entonces, si tienes ese problema, no dudes en llamarme, escribirme inmediatamente, porque esto es un tema de tiempo, al 994-143-910. Vamos a saludar a nuestros amigos que se van conectando, a José Luis Cifontes, a Edbert Longa, a Pedro Augusto Champoñán, desde San Juan de Miraflores, un seguidor de nosotros. José Herrera Huerta también nos dice buenas noches. Tema muy importante: pérdida de régimen de aplazamiento y o fraccionamiento RAF. ¿Qué sucede? ¿En qué momentos voy a perder este beneficio? Entonces vamos a ir viendo un poquito los antecedentes, muy resumido, porque ya no cabe lugar a hacer mucho tema sobre qué fue el RAF, o cómo me acojo, o qué deudas puedo coger, porque ya no existe la vigencia del RAF. Pero sí podemos conocer cuáles fueron los antecedentes. Entonces, a ver, el uso de las facultades delegadas para legislar en distintas materias con finalidad de mitigar el impacto económico en la economía producido por el COVID-19, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1487, que ha sido publicado el 10 de mayo del 2020, ¿no? Que creó un régimen de aplazamiento y o fraccionamiento de deudas tributarias administradas por la SUNAT. El origen es el Decreto Legislativo 1487, ¿ok?
Decreto legislativo 1487, publicado el 10 de mayo de 2020. ¿Ok? Luego, posteriormente, se promulgó el reglamento que fue promulgado el 23 de junio del 2020, con el decreto supremo 155-2020. ¿Ok? Esto es un breve resumen de los antecedentes, lo más principal, lo más relevante. ¿Cuál es la finalidad de este RAF? ¿Cuál fue la finalidad? La finalidad fue brindar facilidades para el pago de deudas con la SUNAT, debido al impacto en la capacidad de pago de los contribuyentes. Es decir, en el 2020, las empresas obviamente disminuyeron sus ingresos y disminuyeron su capacidad de pago. Por lo tanto, el gobierno, ¿no? El ejecutivo, ¿qué hizo? Promulgó un decreto legislativo, el 1487, para ayudar a estas empresas que no pueden cubrir con estas deudas. ¿Ok? Entonces, muy importante conocer estos antecedentes. Y si alguno de ustedes quiere remitirse y quiere consultar una base legal, definitivamente tiene que remitirse al 1487, Decreto Legislativo 1487. ¿Ok? Roel Cumpa, buenas noches, nos dice. Edison Santa María, buenas noches. Wendely Chávez, buenas noches. Nos hace una pregunta nuestro estimado Pedro Augusto Champoñán. Si al presentar la solicitud de acogimiento del RAF no se pagó la cuota de fraccionamiento inicial, SUNAT envió una resolución negando el acogimiento al mismo. ¿Qué hacer? Eso es lo que vamos a desarrollar, estimado Pedro Augusto Champoñán. Lili Marianela Manrique Aragón, buenas noches. Melba Adriansen, buenas noches. François Pérez, el RAF ya no se puede volver a fraccionar ni a refinanciar. Exacto. Carlos Cap, también. ¿Qué es lo que sucede? Para ir repasando un poco la base legal, ¿no? En este decreto legislativo 1487, ¿okay? No indica en ninguna parte, no indica que una vez generada la pérdida de este fraccionamiento, tú puedas acogerte a un fraccionamiento o refinanciamiento con artículo 36. Primer punto, no indica en ningún lado, ustedes lo pueden revisar, pero tampoco indica que no lo puedes hacer, ¿ok? No indica que lo puedas hacer, pero tampoco indica que no lo puedas hacer, ¿ok? Juan Carlos Gutarra, buenas noches, nuestro estimado Juan Carlos, ¿ok? Entonces, muy importante tomar en cuenta para nuestro análisis posterior esta parte muy importante, ¿ok? Ahora, vamos a recordar, porque ya no tiene sentido, ¿no? Empaparse mucho en el RAF para poder acogerse, porque ya no te puedes acoger. Pero sí recordar qué deudas se pudieron acoger al RAF, ¿no? Tributos administrados por la SUNAT, Tesoro Público, tributos internos, aduanas y de salud. ¿Ok? Luego tenemos exigibles y pendientes de pago a la fecha de presentación de la solicitud, ¿no? Cualquiera sea el estado en que se encuentre, aún sin valores emitidos y notificados, incluye multas por infracciones cometidas o detectadas hasta el día anterior de la fecha de presentación de la solicitud. Entonces, tú podías ingresar de manera manual en el RAF un valor que tú, conociendo que en el cual habías incurrido, tú sabías la infracción que habías cometido, podías haber ingresado de manera manual multas o infracciones cometidas, asumiéndolas tú mismo. Entonces, punto importante, ¿no? También se considera deudas contenidas en órdenes de pago, resoluciones, ¿no? Liquidaciones de cobranza y otras resoluciones emitidas por la SUNAT, ¿ok? Sea que se encuentren en cobranza coactiva o impugnadas. Tú podías meter todo este tipo de deudas al RAF. ¿Okay? Opciones luego de la pérdida del RAF durante pandemia. Vamos para ahí, estimado. Vamos para ahí, estimado, porque hay que ir desarrollando para entrar en contexto, ¿no? Hay que ir desarrollando. Elvira Méndez nos dice: nos acogimos al RAF y en agosto me aceptaron el aplazamiento 6 meses y tenía que pagar febrero la primera cuota. No cancelamos y ya recibiendo resolución de pérdida.
Tengo posibilidades de presentar otro fraccionamiento. Gracias por su respuesta. Estimada Elvira, nosotros como Grupo Verona estamos solucionando ese tipo de inconvenientes. Tenemos muchas empresas, muchas personas que tienen ese inconveniente. Y la solución es muy técnica, es muy técnica, es una solución muy rebuscada. Entonces, puedes escribirme, porque cada solución va de acuerdo a la deuda que se generó, al importe de la deuda, que es muy importante conocerlo, y también ver un tema de la capacidad que ha tenido en su disminución la empresa, ¿ok? Si tú necesitas que solucionemos, porque seguro a partir de ahí te va a llegar una resolución de cobranza coactiva, luego te embargan cuentas, entonces es muy terrible, ¿no? Enfrentarse a ese tipo de situación. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, escríbeme. Debajo de la imagen mía se encuentra mi número 994-143-910 para poder darle solución, estimada Elvira, a tu caso. ¿Existe solución? Sí, existe solución. Grupo Verona lo hace, Grupo Verona lo hace. ¿Ok? Rosa María Carranza de Rojas, buenas noches. Nos está viendo nuestra estimada Stacy Marmanillo. Entonces, recordamos que qué deudas se pudieron acoger al RAF. Repasamos de nuevo rápidamente. Tributos administrados por SUNAT, Tesoro Público, tributos internos, aduanas y salud. Que sean exigibles y pendientes de pago a la fecha de presentación de la solicitud, cualquiera sea el estado en que se encuentren, aun si no tienen valores emitidos y o notificados. Esto incluyó, lo hablo en tiempo pasado, incluyó multas por infracciones cometidas o detectadas hasta el día anterior de la fecha de presentación de la solicitud. Como les comentaba hace un momento, tú podías ingresar valores de manera manual. También se considera deudas contenidas en OPRD, o sea, órdenes de pago, resoluciones, liquidaciones de cobranza u otras resoluciones emitidas por SUNAT. Sea que se hayan encontrado en cobranza coactiva o hayan sido impugnadas. ¿Ok? Entonces, Diana Estupiñano dice saludos desde San Juan de Miraflores. Gracias por seguirnos. Entonces, muchas empresas se les ha pasado. No solamente se les ha pasado, no han podido asumir el pago de la primera cuota. Es que hay cuotas y cuotas. Hay empresas que han tenido cuotas altas, pensando en que la situación se iba a recuperar de alguna manera, pero a la fecha, bueno, hemos sido muy optimistas y no se ha recuperado la empresa como hemos esperado. Y por lo tanto, no se puede asumir la deuda. No se puede pagar. ¿Qué hago? Ya no puedo fraccionar, ya no puedo refinanciar, ¿no? Lex Cruz nos dice, ¿cómo se podría quebrar una coactiva después de presentado mi el fraccionamiento? Carol y Iván Barrientos, saludos desde Ayacucho. Entonces, hay un tema siguiente. Vamos con la siguiente lámina. Los plazos máximos del RAF. ¿Cuáles fueron los plazos máximos? A ver. No se olviden que el RAF cerró el 31 de diciembre del 2020 a las 12:00. ¿Okay? El RAF terminó el 31 de diciembre de 2020. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenía el RAF? ¿Cuáles eran los plazos? Había solo aplazamiento, que te daba hasta 6 meses. Solo aplazamiento hasta 6 meses. Había aplazamiento y fraccionamiento, que es hasta 6 meses del aplazamiento y hasta 30 meses de fraccionamiento, que en total te deberían haber dado 36 meses. ¿Ok? Y también había solo fraccionamiento, que el límite era 36 meses y el número mínimo de cuotas era de 2 cuotas. ¿Ok? Walter Asparrino dice, excelente tema. Muchas gracias, Walter. Se va a ver mejor con el transcurso de las láminas, porque tenemos muy buena información. Isabel Valenzuela nos dice, acogí al RAF el impuesto a la renta anual 2019, me llegó la pérdida y me han dicho que es una que no puedo acogerla al fraccionamiento. ¿Puedo acoger al fraccionamiento de la renta anual, ya que al haberlo perdido ya no existe el RAF?
Isabel Valenzuela. ¿Tienes un problema grave? Escríbeme. Escríbeme de una vez porque tienes poco tiempo. Cuando tienes una resolución de cobranza coactiva, tenemos muy poco tiempo para actuar. Escríbeme al 994-143-910. Si es que ustedes desean que evaluemos cómo vamos a solucionar esta pérdida de RAF, envíenme al WhatsApp la resolución de pérdida para poder revisar los importes, la fecha de notificación, los plazos, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la pérdida? Si han tenido solo aplazamiento, aplazamiento y fraccionamiento o solo fraccionamiento. Entonces, escríbanme al WhatsApp, le repito de nuevo, no se les olvide, 994-143-910, envíenme la resolución de pérdida de RAF y nosotros les vamos a ayudar, ¿no? Es muy importante actuar de manera rápida. Si ustedes dejan pasar el tiempo, no les vamos a poder ayudar o va a ser un poco más complicado. Entonces, ¿quieres que te ayudemos? Escríbeme, porque hay muchas empresas que han tenido, ya tienen resolución de pérdida de RAF. Muchas empresas tienen resolución de pérdida de RAF. No son una ni dos. Son muchas que no han podido asumir la deuda que se habían comprometido con beneficio que se dio, ¿ok? Entonces, a ver, repasamos de nuevo. ¿Cuáles eran los plazos máximos del RAF? Este es muy importante, ¿eh? Este es muy importante que conozcamos para conocer las causales de pérdida. Es decir, tenemos tres puntos. Solo aplazamiento. ¿Qué quiere decir con solo aplazamiento? Que si yo tenía una deuda en el mes de agosto, entonces yo solamente podía aplazar el pago. Es decir, si no lo pago en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo o febrero. En febrero podía hacer el pago de la deuda. En febrero podía hacer el pago de la... O sea, aplazaba el pago. ¿Hasta cuánto tiempo lo podía aplazar? Hasta 6 meses. Es decir, lo aplazaba, lo difería. ¿Ok? Pero también había aplazamiento y fraccionamiento, en donde yo podía aplazar la primera cuota, diferirla, ¿no? Hasta 6 meses y pagar a partir de ahí hasta un tope máximo de 30 cuotas de fraccionamiento. Y luego había solamente fraccionamiento, en donde yo podía partir esta deuda, partir en 36 meses. ¿Ok? 36 meses. Y el número mínimo de cuotas las cuales yo podía coger era de 2 cuotas. Entonces, muy importante. 36 meses como tope máximo y 2 cuotas como tope mínimo. Entonces, es muy importante conocer este punto porque en la siguiente lámina vamos a conocer las causales, ¿no? De pérdida, la pérdida de RAF. ¿Por qué pierdo RAF? ¿Por qué tengo esta pérdida? ¿Por qué me llegó la resolución de pérdida? ¿Ok? A ver, tratándose de aplazamiento, ya explicamos que era aplazamiento. ¿Ok? Cuando yo difería, cuando yo posponía, pospuse, diferí la deuda hasta un plazo máximo de 6 meses. Cuando pierdo este RAF, cuando me va a llegar una resolución de pérdida, cuando no se cumple o no se haya cumplido con pagar el íntegro de la deuda tributaria aplazada y el interés correspondiente al vencimiento del plazo concedido. Es decir, si yo aplacé la deuda y me salía por pagar el 2 de marzo y estamos 17 y no la pagué, entonces ya tengo pérdida de RAF. Ya perdí ese RAF porque no lo pagué en la fecha establecida, no lo pagué en el plazo que me había comprometido. ¿Qué va a suceder? SUNAT me va a cobrar la deuda íntegra. ¿No? En cualquier momento no me va a permitir pagar de manera fraccionada ni nada, me va a pedir la deuda íntegra. Claro, nos dice un comentario de que uno de los requisitos era no tener ni un sol en cuenta de detracciones, si eso era cierto, no podía tener saldo en cuenta de detracciones. Era lógico porque si tenías saldo en cuenta de detracciones, lo primero que debías hacer es imputar ese saldo a la deuda que tenías pendiente, ¿no? Bueno,
Ya sabemos en qué caso pierdo el RAF cuando tuve solamente aplazamiento. Muy sencillo. Cuando tengo, tratándose de fraccionamiento. Cuando pierdo el RAF tratándose de fraccionamiento. Cuando se adeude el íntegro de dos cuotas consecutivas. Cuando se adeude el íntegro de dos cuotas consecutivas. También se pierde el RAF cuando no se cumpla con pagar el íntegro de la última cuota dentro del plazo establecido para su vencimiento. Ok. Si yo tuve un fraccionamiento sin aplazamiento, solamente hablamos de fraccionamiento, yo voy a perder este RAF y me va a llegar una resolución de pérdida cuando yo adeude el íntegro de dos cuotas consecutivas. ¿Queda claro? Si no queda claro, escríbanme en la caja de comentarios y si queda claro, por favor, escríbeme acá, queda claro, quedó claro, para seguir al siguiente punto. Es muy importante que conozcamos este tema, pues a cabalidad, ¿no? Necesitamos conocerlo para poder saber nosotros cómo actuar a partir de ahí. Si no conocemos todos estos puntos, no vamos a saber cómo actuar. ¿Ok? Escríbanme en la caja de comentarios si es que van entendiendo los puntos que vamos tocando. ¿Ok? Ahora, tratándose de aplazamiento y fraccionamiento, es decir, aplacé la deuda y a partir de ahí la fraccioné, aplazamiento y fraccionamiento, estamos acá en el tercer círculo, ambos cuando no se pague el íntegro del interés del aplazamiento hasta la fecha de su vencimiento. El fraccionamiento cuando se adeude el íntegro de dos cuotas consecutivas o cuando no se cumpla con pagar el íntegro de la última cuota del plazo establecido para su vencimiento. Es decir, si yo tengo aplazamiento y fraccionamiento, cuando no pague la primera cuota. Me olvidé de pagar la primera cuota y tuve aplazamiento. La pierdes. Me olvidé de pagar la primera cuota teniendo fraccionamiento. No pasa nada porque yo tengo que tener dos cuotas vencidas para poder perder el RAF. Pero tengo aplazamiento y fraccionamiento. Ah, ahí sí tengo un problema. Porque si tuve aplazamiento y fraccionamiento con la primera cuota impaga, pierdo el RAF. ¿Ok? Y también va a suceder lo mismo si tengo dos cuotas consecutivas. ¿Ok? Ahora, también un punto importante, cuando no se cumplan con mantener las garantías otorgadas, es muy importante, dice, a favor de la SUNAT o renovarlas en los casos que establezca mediante resolución de superintendencia. La pérdida es declarada mediante resolución por SUNAT. ¿Ok? No dice clarita, no dice clarita, genio. Buenas noches. Pedí aplazamiento de la anual 2019. Venció en enero, pero al momento de pagar no se puso el número de resolución de la cual perdió el fraccionamiento. Mi pregunta es, dice, ¿para la declaración 2020 se puede hacer fraccionamiento o esperar que dé solución SUNAT, ya que se hizo una solicitud? Gracias. Clarita, si es que perdiste tu fraccionamiento RAF, escríbeme porque tenemos la solución. ¿Ok? Ya hay varias personas que me están escribiendo. Ya hay muchas personas que me están escribiendo. Porque sí, sí tienen resolución de pérdida. Tienen resolución de pérdida. Aprovechen a hacer las consultas acá porque, o también me pueden escribir al WhatsApp después de la ponencia, a algunas personas que todavía les queda dudas, ¿no? Vamos a ver cuáles son los efectos. ¿Qué efectos tiene la pérdida del RAF? ¿Qué efectos tiene la pérdida del RAF? ¿Ok? Si va quedando claro, por favor escríbanme. O si no va quedando claro, por favor me piden que repita algún punto que hemos tomado. Si aquellas personas tal vez que recién se incorporan a la ponencia, con toda confianza me pueden pedir que repita cualquier punto. ¿Ok? Ok, a ver, efectos. El primer efecto, que se den por vencidos todos los plazos y se pueda proceder a la cobranza coactiva del monto pendiente de pago.
así como a la ejecución de las garantías otorgadas, salvo que se impugne la resolución que declara la PDT. Obviamente, tú lo impugnas, no tienes un argumento válido para impugnar esta resolución de pérdida, ¿no? El siguiente efecto, la aplicación, ¿no?, de la tasa de interés moratorio, a qué se refiere el artículo 33 del Código Tributario, de acuerdo con lo siguiente. Punto 1. En los casos de pérdida de aplazamiento, se aplica la tasa de interés moratorio en sustitución de la tasa de interés de aplazamiento, a partir del día siguiente a la fecha que se presentó la solicitud de acogimiento. Muy importante, en los casos de pérdida de aplazamiento, se aplica la tasa de interés moratorio en sustitución de la tasa de interés del aplazamiento. Es decir, la tasa de interés del aplazamiento, RAF, se pierde, es una tasa más baja. Esa tasa era, ponte, 4%. Ahora la tasa de interés moratorio, por favor, los que sepan, escríbanme, ¿cuánto es la tasa de interés moratorio? Les pregunto, ¿cuánto es la tasa de interés moratorio? Escríbanme a todas aquellas personas que conocen un poco el tema, ¿no? Les voy adelantando para que me vayan respondiendo. Tasa de interés moratorio es 12%. Todas aquellas personas que van escuchando la ponencia, escríbanme, 12% para que se les quede y las demás personas que vayan entrando puedan ir teniendo esta información. Tasa de interés moratorio, 12%. ¿Qué es lo que sucede? Tu aplazamiento tenía una tasa más baja, tenía una tasa de repente de 4 o 5, entre 4 y 5%. ¿Qué va a suceder? Este aplazamiento, como lo perdiste, a partir de la fecha, ¿no?, del día siguiente de la presentación del acogimiento, van a proceder intereses 12% anuales. Tasa de interés moratorio, 12%. ¿Ok? Punto 2. En los casos de pérdida de fraccionamiento, la tasa de interés moratorio se aplica sobre el saldo de la deuda tributaria acogida, pendiente de pago, desde la fecha en que se incurre en la referida pérdida. Desde la fecha en que se incurre en la referida pérdida. Acá nos está diciendo Gisela Janet, 0.04 diario. Excelente. Rodel Cumpa, 12%. Excelente. Por favor, todas aquellas personas que están observando, viendo este video, respondan aquí, les pido por favor, para que vayan tomando, pues, contexto, lo que estamos hablando. Punto muy importante. Este cuadro es muy resumido, pero dice mucho. Dice mucho de qué es en lo que me estoy metiendo si yo pierdo mi RAF. ¿Ok? Me dice mucho de lo que me estoy metiendo, qué problemas económicos voy a tener a partir de la resolución de pérdida de mi fraccionamiento RAF. ¿Ok? Repasemos porque este es un tema muy importante. Efectos de la pérdida del RAF. ¿Ok? Efectos de la pérdida del RAF. Primer efecto, que se den por vencidos todos los plazos. ¿Ok? Que se den por vencidos todos los plazos. Y que se pueda proceder a la cobranza coactiva. ¿Ok? Del monto pendiente de pago. Así como a la ejecución de las garantías otorgadas, salvo que se impugnen la resolución de pérdida, ¿no? Y luego tenemos la aplicación de la tasa de interés moratorio a que se refiere el artículo 33 del Código Tributario, de acuerdo a lo siguiente. Punto 1. En los casos de pérdida de aplazamiento, vamos a retroceder una diapositiva hacia atrás para poder pasar a la siguiente y entenderlo, ¿ok? ¿Cuáles son los plazos del RAF? ¿Cuáles fueron los plazos del RAF? Solo aplazamiento, 6 meses. Aplazamiento y fraccionamiento, hasta 6 meses de aplazamiento, más 30 meses de fraccionamiento máximo. Y solo fraccionamiento, en los cuales yo tenía hasta 36 meses, y la cuota mínima, los números mínimos de cuotas eran de dos cuotas como mínimo. ¿Qué me dice en la siguiente lámina? Que tratándose, perdón,
que cuáles son los efectos, que se den por vencidos todos los plazos y que se pueda proceder a la cobranza coactiva. ¿Ok? Y el siguiente efecto es que se aplique la tasa de interés moratorio. En el caso de la pérdida del aplazamiento, se aplica la tasa de interés moratorio en sustitución de la tasa de interés del aplazamiento. A partir del día siguiente a la fecha en que se procedió la solicitud del acogimiento. Si yo quiero pagar una deuda que me olvidé que había hecho un RAF de aplazamiento, me olvidé y ahora quiero volverla a pagar, porque digo, ok, ya listo, la voy a pagar, no voy a pagar el importe que dice en el aplazamiento, porque esa deuda tengo que actualizarla con la tasa de interés moratorio en sustitución de la tasa de interés del aplazamiento. No cometamos ese error, porque lo que va a pasar es que lo vamos a pagar mal y nos va a venir la orden de pago por la diferencia. ¿Okay? En los casos de pérdida de fraccionamiento, la tasa de interés moratorio se aplica sobre el saldo de la deuda tributaria acogida, pendiente de pago, ¿no? Desde la fecha en que se incurre en la referida pérdida. A partir de ahí, tengo que actualizar toda la diferencia que tengo por pagar del RAF, porque lo perdí, tengo que actualizarlo hasta la fecha de pago con la tasa de interés moratorio. ¿Ok? Lo perdí en enero, quiero pagarlo ahora, tengo que actualizar la deuda con la tasa de interés moratorio hasta la fecha que voy a hacer el pago. Punto 3. En los casos de aplazamiento y fraccionamiento, si la pérdida se produce en la etapa de aplazamiento, la tasa de interés moratorio se aplica en sustitución de la tasa de interés de aplazamiento, conforme a lo dispuesto en el acápite 1, o sea, en el punto 1, ¿no? Si la pérdida se produce en la etapa de fraccionamiento, la tasa de interés moratorio se aplica de acuerdo a lo que establece el punto 2. ¿Ok? Vamos a leer algunas consultas. Ricardo Omar Valverde dice: Estimado, perdí un RAF que se originó por eSalud. Ok. El 15 de este mes llegó la resolución de pérdida, motivo de pérdida, no pagar dos cuotas. Ok. Esta deuda fue acogida al RAF y se generó por una bola de nieve desde el 2015, por no pagar eSalud. ¿Se puede hacer algo aún? Soy microempresa, sector educación. Gracias. Ricardo Valverde, escríbeme, tu caso lo tratamos. Escríbeme que te vamos a dar la solución. Escríbeme debajo del video, la imagen mía, está mi número. Escríbeme al WhatsApp, llámame después de la ponencia, con toda confianza, al 994-143-910. Escríbeme que le vamos a dar solución a tu tema. ¿Hay solución? Sí hay solución. Tú llamas a SUNAT, obviamente que te van a decir que no hay solución, pero nosotros tenemos la solución. Nosotros lo solucionamos. Déjalo en manos del Grupo Verona. ¿Ok? Déjalo en manos del Grupo Verona. Pérdida de RAF, déjalo en manos de nosotros. Nosotros lo solucionamos. ¿Ok? Listo. Entonces, no obstante que se impugne la resolución de pérdida, se debe continuar con el pago de las cuotas mensuales hasta la notificación de resolución que confirme la pérdida o culmine el plazo otorgado. ¿Ok? Así como para mantener vigentes, ¿no? Renovar o sustituir las garantías otorgadas, ¿no? a la SUNAT hasta que la resolución quede firme. Muy importante. Acá tenemos un modelo, ¿no? Si llegó esto a tu buzón de clave Sol, se resuelve, así te van a notificar, se resuelve declarar la pérdida del aplazamiento con fraccionamiento de RAF. Por no cumplir con los requisitos indicados en el anexo 1, a partir de, acá está la fecha, ¿no? que tuvo la obligación, otorgado sin garantía al deudor tributario. Por eso te digo, si tú tienes un caso similar, mándame tu resolución de pérdida. Lo vamos a evaluar. ¿Qué me está diciendo aquí? ¿Qué me está diciendo aquí? Me está diciendo
cuando perdiste la resolución. ¿Ok? Acá me está diciendo que tuviste aplazamiento con fraccionamiento. ¿Ok? En este párrafo hay un montón de información. En este párrafo de aquí hay un montón de información. Me está diciendo que tuviste aplazamiento con fraccionamiento. Me está diciendo que incurriste en la pérdida a partir del 27 de febrero de 2021 y me está diciendo que tu RAF fue otorgado sin garantía. Sin garantía. ¿Ok? ¿No? A dar por vencida todas las cuotas pendientes de cancelación procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en el RAF. Acá me dice que da por vencida todas las cuotas. Si hubiese tenido dos, tres cuotas propagadas, me va a decir dar por vencida a partir de la cuota tal, ¿no? Entonces, en este párrafo hay mucha información. Si te llegó esta resolución, envíamela que la vamos a evaluar. Envíame esta resolución que la vamos a evaluar. Rocío Mendoza nos pregunta, tengo un cliente que declaró rentas de trabajo 2019 en su fecha y le hice un NPS, pero no canceló. No canceló. Vamos a ver más. No, no veo toda tu pregunta en concreto. A ver. Pero no canceló. Ahora se está comunicando conmigo y queriendo pagar y he calculado la deuda más intereses. A ver. A ver. Claro, tienes que actualizar, estimada Rocío Mendoza, la deuda más intereses. Tienes que actualizarla con la tasa de interés moratorio. Luis Balaguer nos dice, me dedico a la actividad de pesca, dice. Me rompí los meniscos y me diagnosticaron además fibrilaciones cardíacas. Me van a operar en 3 semanas, dice. Mi primera cuota de RAF fue en febrero y lo perdí. Por favor, ¿qué puedo hacer para que no me embarguen mis cuentas con lo poco generado? Me dice. Es gravísimo, es terrible este problema. No he podido desarrollarme mi actividad normalmente. ¿Me puede ayudar? El aplazamiento con fraccionamiento lo perdí esta semana. Para eso estamos, estimado Luis. La función y la misión de Grupo Verona es ayudar. Entonces, escríbeme. Escríbeme Luis Balaguer al 994-143-910. ¿Hay solución? Sí hay solución. Escríbeme al 994-143-910. Si pierdo un RAF 2019, ¿puedo solicitar 2020 o estaré observado por Sunat? Ya no hay RAF, estimado. Ya no hay RAF. Luis Balaguer, sí, estimado Luis, escríbeme. No vamos a tocar tu caso en vivo porque hay que cuidar un poco tu información. Escríbeme, vamos a hablar con total confianza para poder ver tu tema. Escríbeme, ahí está mi número, escríbeme con toda confianza, ¿ya? Si tienes este problema, envíame la resolución de pérdida. Envíame la resolución de pérdida al WhatsApp. Te vamos a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué te pido que me mandes la resolución de pérdida? Porque en este párrafo tengo mucha información. Tienes acá cuál fue el RAF que te has acogido, aplazamiento con fraccionamiento. Me dice a partir de cuándo perdiste el beneficio, que fue otorgado sin garantía, ¿no? Y me dice por qué cuotas o qué cuotas han sido vencidas, ¿no? O pendientes de cancelación, ¿ok? Y me dice acá el importe que tienes de la deuda, el importe que tienes de la deuda, deuda actualizada, ya te la actualizaron al 12 de marzo. Sunat ya te envía la deuda actualizada, pues con la tasa de interés moratorio. Hay que revisarla, sí hay que revisar para los intereses, en el caso de que efectúes un pago, ¿no? Ok. Patricia nos dice, tenía un fraccionamiento del artículo 36 y lo perdí. Luego cedí al RAF y también lo perdí. ¿Es posible solicitar otro fraccionamiento? Patricia, para todo hay solución.
Escríbenos, escríbeme al WhatsApp 994-143-910. Escríbeme al WhatsApp 994-143-910. Muchos estarán así, ¿no? Como la imagen. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No tengo plata para pagar mi deuda. Grupo Verona lo soluciona. ¿Ok? Grupo Verona lo soluciona. Escríbeme, escríbeme. Ya hay mucha gente que me está escribiendo al WhatsApp 994-143-910. Porque sí, tienen. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues muchos, y les aseguro que la mayoría de ustedes, ya llamó a Sunat. La mayoría de ustedes ya llamó a Sunat. Díganme ustedes cuántos tienen este problema y ya han llamado a Sunat, ¿no? Y coméntenme qué les han dicho. Yo sé qué les han dicho. Pero me gustaría que ustedes lo escriban para poder conocer sus inquietudes, ¿no? ¿Qué les han dicho? Porque ustedes han llamado a Sunat, porque cuando tú tienes este problema, lo primero que quieres hacer es solucionarlo. Le vas a querer la solución. Vas a llamar a Sunat para informarte, pero te vas a llevar, ¿no?, un tremendo choque de cara, porque te van a dar una información que es la posición de Sunat, ¿no? Nos dice Omar Infante. Hicimos un fraccionamiento de IGB del año 2017, octubre y en diciembre de ese año. Se declaró la pérdida notificándonos Sunat, hasta hoy sigue así. ¿Puede prescribir esa deuda? No, no, estimado Omar. Hay que revisar en qué estado está tu deuda. Quizá ya tienes una cobranza coactiva, quizás ya te embargaron y no te has dado cuenta. Escríbeme Omar Infante Pariona para poder ver tu caso de manera personalizada. De manera personalizada hay que ver los casos, no podemos verlo acá en vivo porque hay que ver la reserva de la información, sobre todo si es un tema empresarial, ¿no? Héctor Cancho dice: genero renta de cuarta categoría. Yo he emitido dos recibos de honorarios con retención al 31 de diciembre de 2020. Me pagó con fecha, sin embargo, al hacer la declaración anual en la suma base imponible, este es un tema de renta de persona natural, estimado Héctor. Si quieres que te ayudemos también con ese tema, escríbeme al WhatsApp. No lo voy a tocar en vivo porque es otro tema diferente. Estamos con pérdida de RAF. ¿Te puedo ayudar? Si sí te puedo ayudar, escríbeme y lo vamos a tomar de una manera, pues, personalizada, ¿no? Nos dice, mira, acá nos copian parte del texto que les ha puesto Sunat, ¿no? Dice: estimado contribuyente, en atención a su correo le informamos que su deuda es una pérdida de refinanciamiento, pero aún no se encuentra en etapa de cobranza coactiva. Sí, ya, terrible, porque va a llegar, va a llegar. Nos pregunta Chile Kenaya sobre el tema de retiro de 4 ITs y el 50% de la CTS. Estamos con otro tema, estimada Shirley. Estamos con el tema de pérdida de RAF. Pérdida de fraccionamiento RAF. Entonces, para todas aquellas personas que después de esta en vivo tengan el problema, en la parte de abajo, en la parte de abajo, se va a generar un link. En la parte de abajo de los comentarios se va a generar un link para que ustedes puedan directamente pedir una cita conmigo. Pedir una cita conmigo. Quiero una cita con Carlos Pacheco, una reunión con Carlos Pacheco, como ustedes lo quieran mencionar, para ver mi tema de pérdida de RAF. Todas aquellas personas que después vean este video, todas aquellas personas que vean este video de manera posterior a este en vivo y que tengan problemas con pérdida de RAF, ¿no? Escríbanme aquí en los comentarios. Si gustan, escríbanme al WhatsApp 994-143-910. Escriban, quiero una cita con Carlos Pacheco para tomar el tema de mi pérdida de RAF. Personalmente los voy a llamar y voy a tomar su caso uno por uno. ¿Okay? Gracias, gracias por su atención. Espero que les haya servido mucho este tema, ¿no? Entonces, nos vemos hasta la próxima semana. Gracias a todos, nos vemos.
No se olviden, todas aquellas personas que todavía tengan dudas y quieran que toquemos su tema de manera personalizada, escríbanme. Escríbanme después de la ponencia. Gracias a todos, nos vemos la próxima. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado para seguir con este tema, porque hay mucha gente que me está escribiendo el WhatsApp, ¿no? Y seguro todavía les quedan muchas preguntas por hacer. Gracias, nos vemos hasta el sábado.